El proyecto de acuerdo contempla un grupo especial conformado por la policía y personal de Transmilenio que estaría pendiente de cazar a los usuarios que entran sin pagar. Lo que nosotros estamos buscando es que estas personas respondan con trabajo social, es decir, que a través de una entidad o a través de una fundación ellos tengan que presentarse, les colocan un comparendo. El pago del comparendo sería 40 horas de trabajo social. Como pueden ser que atiendan o que den guía dentro del mismo Transmilenio, que repartan información de por qué no se puede hacer esto. Es decir, que con trabajo social estas personas empiecen a responsabilizarse por el daño que le hacen a los bogotanos. Los denominados colados le dejan grandes pérdidas económicas al sistema de transporte. En el mes de junio, más de 80.000 personas se subieron al Transmilenio sin pagar. Esto representa cerca de 146 millones de pesos diarios, mensualmente 3.460 millones de pesos, pero hablamos que en un año son más de 40.000 millones de pesos que le ocasionan pérdidas a los ciudadanos. El proyecto también tiene previsto instalar barreras físicas que impidan que las personas usen Transmilenio sin pagar.